Los dulces, las golosinas, caramelos, chuches o como los conozcas, son parte de la infancia de la mayoría de niños. ¿Quién no recuerda su dulce favorito que ya fuera por su gran colorido o sabor nos hacían muy felices? A lo largo de todo el mundo hay miles y miles de dulces diferentes, y cada país tiene sus preferidos, pero ¿sabías que el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo, tuvo varios dulces? Algunos más memorables que otros, pero sin duda todos son dignos de recordar. Así que si quieres saber más y recordar tu infancia, no olvides dejar tu like y suscribirte. Yo soy Alex y estás en el Barril del Dragón. ¡Comenzamos! Este es el programa número uno de la televisión humorística. A lo largo de los años, los programas de Chespirito fueron parte de diversos productos, botanas, panes, leches e incluso hasta pasta de dientes. Pero sin duda, una de las cosas en donde pudimos ver más a los personajes de Chespirito fue en los dulces. Cabe aclarar que en este video solo hablaré de aquellos dulces que me tocaron consumir cuando yo era niño, por lo que la mayoría de dulces que mencioné fueron distribuidos principalmente en México. Rodillo Chavo Animado. Este era uno de esos dulces que vendían afuera de tu escuela, y si es que fuiste un niño que nació a inicios del año 2001, de seguro lo probaste. Tal cual como el nombre lo dice, este era un dulce que simulaba ser un rodillo con el que podrías pintar, pero en este caso lo que pintarías sería tu lengua. En la envoltura podemos encontrar a alguno de los personajes del Chavo Animado, y cabe resaltar que cada personaje tenía un sabor diferente, siendo de los que yo más recuerdo el sabor a fresa que era rojo, y uno color azul que para ser sincero no recuerdo exactamente su sabor, pero me imagino que era de mora azul. Con el paso de los años descubrí que estos dulces se seguían realizando, pero ahora con una presentación diferente. Pero es una lástima que imágenes de este dulce en sus inicios alrededor del año 2008 sean casi imposibles de encontrar. Paletas de la vecindad del Chavo. Estas paletas la verdad que eran muy normales, había de los clásicos sabores, limón, fresa, piña, etc. Pero lo que realmente las hacía llamativas era que en la envoltura encontrábamos a los personajes del Chavo del 8 con diseños caricaturescos de los personajes del programa en los años 70. Además de lo más llamativo que tenían, era que la paleta tenía la cara de algún personaje del programa. Recuerdo que de niño era muy emocionante abrir la paleta y descubrir cuál sería el sabor que te comerías y también ver qué personaje te había tocado. Lamentablemente la mayoría de los dulces que menciono en el video tienen muchos años que salieron, por lo que con este dulce como con muchos otros, el encontrar imágenes es todo un reto y tristemente solo quedan en nuestros recuerdos. Con la llegada del Chavo Animado, toda la imagen de estas paletas cambió, por lo que dejamos de ver en la envoltura el diseño de los actores de la serie de los 70s y comenzamos a ver puros diseños relacionados al Chavo Animado. Y solo como dato curioso, pues por ende también dejó de aparecer la Chilindrina en estas paletas. Paletas luminosas del Chavo Animado. Estas paletas la verdad que eran muy similares a las que ya te mencioné. La paleta tenía el diseño del rostro de algún personaje de la vecindad, y tal como en la paleta anterior, había de varios sabores y era un misterio qué sabor y personaje te iba a tocar. Pero realmente lo que la diferenciaba de las demás paletas es que esta en vez de tener un palito común y corriente como la mayoría de paletas, estas tenían uno luminoso o fluorescente, según sea como los conozcas, y que si tienes más de 15 años seguro te recordará a las paletas de Alien, que compartían las mismas características. Que por cierto, este tipo de paletas fueron prohibidas durante varios años, ya que se descubrió que el líquido utilizado para que los palitos brillaran contenía sustancias que podían ser tóxicas, y muchos niños al estarse comiendo su paleta llegaban a romper el palito, y por ende esto podía llegar a atentar contra su salud, por lo que la mejor decisión por la que se optó fue la de dejar de hacer este tipo de dulces. Estas paletas del Chavo luminosas digamos que eran la versión cara de las otras que ya te conté, ya que estas costaban un poco más, pero sinceramente escogieras la que escogieras, no te iba a decepcionar. Barril con chile en polvo del Chavo Animado. Este era uno de los dulces que más disfrutaba de niño, ya que consistía de una paleta en forma de barril, pero que además venía con un barril de plástico que contenía chile en polvo y que en este tenía la parte de arriba algunos agujeros para que le pudieras poner chile a tu paleta. Si me lo preguntas a mí, la verdad es que era una idea estupenda, ya que teníamos un dulce bastante rico y que además contenía algo que es súper representativo del Chavo, y me refiero a su característico barril, que una vez que te acababas el polvito que venía adentro, el barril te podía servir para jugar o simplemente para guardarlo.
Durante un par de meses cuando era niño, este era mi dulce preferido de cada domingo, por lo que hasta la fecha cuento con varios de los barriles con los que venían las paletas, y es de resaltar que quedan súper bien al lado de varios de los coleccionables. Tengo entendido que estos dulces siguen existiendo, solo que ya no tienen ninguna relación con el Chavo, por lo que es exactamente el mismo dulce, solo que ahora en la envoltura ya no hay relación con Chespirito. Barril de dulces Chavo animado. Estos barriles tenían un gran diseño, en donde como se puede ver, tenemos el busto de alguno de los personajes principales del Chavo animado en la parte superior de un barril transparente, barril que por dentro estaba lleno de alguna golosina. Hubo dos versiones de dulces con este formato, la primera es esta, en donde el barril estaba lleno de gelatinas en tubo, y en otra versión estaban llenos de estas mini gelatinitas. Y como dato curioso, estas gelatinas igual tuvieron su versión del Chapulín Colorado animado. Que por cierto, igual hubo una época en la que este tipo de gelatinas fueron prohibidas, ya que algunos niños se solían ahogar cuando intentaban sacar la gelatina del envase. Barril sorpresa. Es el turno de hablar del que era mi dulce favorito relacionado al Chavo, y me refiero al barril sorpresa, que comenzó a fabricarse cuando el Chavo animado llegó a la pantalla chica alrededor del año 2006. Consistía de un barril en el que al abrirlo, tal cual y como su nombre lo indica, estaría lleno de objetos sorpresas, entre los que encontraríamos alguna estampa, un rompecabezas, un memorama, una figura de alguno de los personajes de la vecindad, y claramente alguna golosina, como lo podía ser un chicle o una gelatina como las que ya te mencioné en el video. Este era uno de los productos que más disfrutaba, pero también de los que no solía comprar con tanta frecuencia, ya que como te podrás imaginar, el costo de este era muy alto, más alto que la mayoría de dulces que ya te mencioné. Pero tengo que resaltar que lo llamativo de este producto era la figura que venía, ya que la golosina era lo último que te importaba después de ver los minijuguetes que de seguro como niño te parecían entretenidos. Este tipo de productos son bastante comunes, y por lo que he visto hasta hace un par de años, aún se pueden encontrar productos con este tipo de formato del Chavo animado. Huevo sorpresa Chavo y Chapulín Colorado animado. Finalmente llegamos a uno de los dulces que más me emocionaba de niño. Se trataba de un chocolate en forma de huevo, que por dentro incluía algún juguete, en este caso era del Chavo o del Chapulín Colorado. La marca era Huevolate, y la verdad que tanto en calidad de sabor y del juguete que traía, dejaba mucho que desear en comparación con la marca más conocida de este tipo de producto, el huevo Kinder. Pero siendo sincero, como niño lo que realmente me importaba era el juguete que venía adentro. Algunos de los juguetes que podías encontrar eran estos, y a pesar de tener una calidad pues bastante cuestionable, pues lo agradecías, ya que si no tenías tan buena suerte te podía llegar a salir un rompecabezas o un memorama de cartón, que hacía ver a la figura como lo mejor que podías obtener. Con el paso de los años, este producto fue teniendo sus variables, pero realmente no había mucho cambio. Y por cierto, al estar realizando este video, descubrí que existió una versión de este producto pero en mayor tamaño, en donde obviamente el precio aumentaba bastante, pero el juguete que te podía salir también aumentaba bastante en calidad. Estos fueron los dulces de este video, pero recuerda que alrededor de todo el mundo existen este tipo de dulces relacionados a los personajes de Chespirito, por lo que si quieres ver más de este tipo de videos, déjame saberlo en los comentarios. Igual cuéntame si es que probaste alguno de los productos que mencioné en el video, o cuáles son los que tú recuerdas. No olvides suscribirte y dejar tu like para que no te pierdas ninguno de los próximos videos del canal. La pregunta del video anterior fue, de las voces del Chavo animado, ¿cuál crees que se parece más a la voz del personaje de la serie original de los años 70? Y después de leer todas sus respuestas, vi que los personajes que más se repitieron fueron exactamente los que imaginaba. El Chavo, Don Ramón y Kiko. Un gran saludo a todos los barrileros y barrileras que dejaron sus respuestas. La pregunta de este video obviamente tenía que estar relacionada a los dulces. Solo me tienes que decir, ¿a quién le ofrece una paleta al Chavo del 8 en esta escena? Para después darle un abrazo y regalarnos uno de los momentos más emotivos del programa. Si sabes la respuesta, no dudes en dejarla en los comentarios. Y estate atento al próximo video para ver si fuiste de las respuestas correctas. Y ya lo sabes, si quieres ver más, nos vemos en el próximo video. Por el mismo canal y a la misma hora.